Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos en JJ Almeira, un pueblo del partido de Navarro. Y como verán, bueno, estamos acá con Quique, que es el dueño de la pulpería. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo andás? Bien, ¿Todo querido, bien? bien, hermano, bien. Bueno, ¿cómo se vive acá los usos y las costumbres del pueblo? Y acá, mirá, se vive muy tranquilo. Se duerme la siesta. ¿Existen los robos? Nada. ¿No? Nada. Se puede dejar las llaves Sí. en el Sí, coche, llave, en el bicicleta, pie. lo que quiera, sí. Sí, se puede todo. Sí. ¿Y la gente cómo es amable, cordial o media huraña, La gente digamos? nuestra de acá. Sí. No, la gente acá es cordial. Es como es, digamos, como nos creamos nosotros acá en el campo, ¿Pero es ¿viste? cerrada, una comunidad cerrada o abierta, digamos, el que viene No, y no, quiere? no, 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 no. Esas cosas tenemos que ponerlas todavía en práctica, ¿viste? Recién ahora se está desarrollando un poco. Pero sí, éramos bastante cerrados en cuanto a, no sé si cerrado de la palabra, celo, o no sé, ¿viste? Y Pero si se llega a desarrollar, digamos, turísticamente, potencial económicamente, y llega a haber mucha gente los fines de semana, ¿eso beneficiaría, y digamos, al sí, pueblo y a toda claro, y la...? sí. Vos imaginate que nosotros necesitamos de todo eso. Estos pueblos necesitan ponerse en marcha, hermano, de una vez por todas. Yo tengo 54 años, me crié con camino de tierra, y tengo 54 y sigo con camino de tierra. Por darte algo más o menos de lo que es, ¿entendés? Entonces, sí que necesitamos, nosotros precisamos que esto, de una vez por todas, vuelva a refundarse otra vez. Los pueblos del interior, por el trabajo, por todo. ¿Cuántas personas hay en el pueblo? Y somos más o menos y 200 personas, por lo de alrededor del ¿Y hay campo. algún médico acá o no? No, médico no tenemos. ¿Qué días viene, por Viene ejemplo? 2 veces por semana. Y si, por ejemplo, uno en una urgencia o algo, ¿cómo hace? Si, digamos, hay una llovizna grande. Y bueno, tenés la ambulancia, que te puede sacar la ambulancia, te puede llevar hasta Navarro. Pero en una Pero urgencia en una que... urgencia y te vas a cagar muriendo acá. O sea que, bueno, le tenemos que decir a la municipalidad de Navarro que, bueno, logre poner un médico permanente. Acá va a tener casa, me Sí, dijeron va a está tener la casa, casa, un está la sala de salario, primer auxilio, está todo. y lo dejan ir a Navarro a que haga Sí, su sí, práctica sí, sí. médica en el Están, hospital. lo están tratando de cómo es de hacer. Y sí, tienen que hacerlo. Pero ya tienen que hacerlo. Ya tendría que estar eso. ¿Entendés? Porque vos te. A mí, como yo le digo a todo el mundo acá, a veces conversando, a mí me agarra una cagadera hoy, tengo que esperar que el lunes venga el médico. O sea que yo de acá al lunes. Escucha, mi farmacia no, ¿no? No, tampoco, no, Bueno, como no. verán, la solidaridad, la hospitalidad que hay en este pueblo, como se han juntado acá en la plaza, junto a un Quique y muchas familias, que se accidentó un sortijero, que es un juego rural, que se va a caballo y se agarra la sortija y se accidentó. Entonces, ese muchacho ahora está en Buenos Aires, en un hospital de alta complejidad, y todo el pueblo se reunió en unidad mancomunada para recaudar fondos económicos para ayudarlo, digamos, ¿no? A ese nivel de amabilidad, cordialidad y de comunidad y en ese pueblo, de empatía, altruismo y frugalidad hacia el otro que le está pasando mal. Bueno, quería concluir este video con eso, con Quique, con la historia de vida de Quique, que cuando vi el video tuyo y, bueno, le pusiste el nombre de tu mujer, La Muinga, Sí. que, bueno, que en paz descanse. Pero vos hiciste el bolichito, tu hija te dijo, bueno, papá, te dejó el bolichito y lo armaste Con lo que con este. Mira, tenía. si podés hacer un plano de lo que hay, mira, podés ver esto, estos muebles, el mobiliario ese y la salamandra, que es Ah, esa sí. pavita que hay ahí, que es a leña, ¿no? Sí, Creo que es a esa leña. leña, esa la prendo en invierno. Bueno. Ahí está. Chao. Bueno, les deseamos un saludo grande desde acá. Muchísimas gracias, Quique. De nada. Deseo felicidades y bendiciones. Les mando un saludo grande y hasta luego.